calle para la conferencia de prensa. Señores, yo no sé si nadie le dijo nada, ¿no? ¿Va a dar el equipo? Señores, atención. No sé si ya tiene el equipo para jugar ante Vélez, pero bueno, lo primero quiero tomar una selfie con Carlos. La voy a hacer en vivo. A ver, porque este sistema que voy a usar, gracias a mis amigos de Personal, mirá. Por la tecnología instalada para que esto sea posible. Gracias, Personal. Ahí está. Mirá, tenemos la camarita ya. Señores. Es genial lo de Personal. ¿La tenemos? Ya sale. ¿Qué vas a hacer? No la tenemos todavía abierta, ¿no? A ver. A ver, Marcelo. Espera que la vamos a poner. A ver. Queremos. ¿Qué es lo que vas a hacer? Esperen un poquito, muchachos. Queremos ver. ¿Estamos? Sí, ya estamos. ¿Qué pasó? ¿No está? ¿Necesita un técnico? A ver qué dice. Nico Magaldi es el que sabe acá. A ver. Ahí está, Nico. Ahí está. No la tenemos todavía, ¿no? Pero bueno. Vamos. Señores, conferencia de Carlos Bianchi mientras Nico me soluciona acá el tema en el teléfono. Pase por acá, Nico, venga. No hay problema. Señores. Bueno, primero, Carlos, ¿cómo está en este momento? Momento difícil. Bien. Contento. Bien y rapidito, porque mañana concentramos tempranito, vamos. ¿Qué? Mañana concentra. Vamos. ¿Cómo? Perfecto. ¿Cómo? Carlos, ¿le dijeron lo de Saturno este fin de semana? Sí. Soy técnico de fútbol, pero no soy un gil. No, sé, lo tengo clarito. Lo de Saturno lo tengo clarito. Va a haber un eclipse el martes que viene para que los chicos se saquen fotos Saturno y la Luna se junten. O sea, esas cosas son lindas. ¿La podés sacar vos, que te gusta el selfie ahí con los chicos? Pero ¿Se enteró lo de Ibarra? ¿Que va a ser jefe de gobierno de vuelta? No. Cada uno hace de la política lo que quiere. Vengo a hablar de fútbol, hablemos de fútbol. Lo que haga Ibarra, pero no es problema de Ibarra. Porque hace el técnico de Boca, lo hace el técnico de Boca, preguntamos las cosas. Carlos, de Boca. ¿Por qué Boca no se pudo parar bien hasta acá? ¿Por qué nunca Boca pudo viene parado hace bastante tiempo? Eso es importante decirlo. El problema, que lo hablé con Angelich, es que Boca, yo lo paro bien a Boca. Boca está bien parado. El tema es que cuando el árbitro pita, se mueven todos los jugadores. Ahí me caga la cosa. Pero yo lo paro bien, eso es importante, hay que pararlo bien. Pero bien. Los cambios que mañana. No, la última solamente. ¿Los cambios le respondieron como esperaba? ¿Los cambios? ¿Eh? ¿Le respondieron como esperaba los cambios? Yo le afano el auto a mi señora que tiene automático, son buenísimos eso. No tiran nunca un cambio. Automático, le afanás, estaciona donde vos querés, ¿o no? ¿Eh? O sea, automático, no. Sí, automático. Los cambios, o sea, con los cambios no lo ponen nunca más. Señores, mira, mire, tenemos acá, me voy a sacar una selfie, por Dios. Carlos, que no está ni enterado, dejémoslo así. Sí. ¿Le llega el mensaje de Carlos a los jugadores? A ver. Vienen todos los jugadores, siempre digo lo mismo. Todos los jugadores. Ahí está. A ver, atención. Vamos a sacar la foto. ¿Estamos acá? Sí. ¿Estamos acá en vivo? Acá. Bueno, ahí está. En vivo. Vamos a tuitear en vivo. A ver si podemos tuitear en vivo. Para usted hable. Vamos a poner el Twitter en vivo. Mire, ¿qué ponemos? Por siempre, Carlos. Sí. ¿Eh? Por lo menos a Tabela estamos ahí. Ahí está. Hasta el partido de Vélez. Roberto, hasta Vélez. Según lo que. Aunque te digo una cosa, hoy hablé con Angelis y en un momento le dije, aguantamos hasta el domingo y me dio más vuelta que daltónico con cubo mágico, ¿sabes? Estaba como medio raro. Ahí está, perfecto. Ahí está. Bueno. Antes de irme, le quiero regalar la campera a un hincha de Boca, un botero. Perfecto, le va a dar la campera al hincha de Boca, gracias Carlos. Le da la campera a Larry, qué lindo, perdón, muy bien. Qué buen gesto. Perdón, Carlos, ¿qué tiene atrás? Carlos. ¿Eh? ¿Qué es lo que tiene atrás? ¿Un zapato? ¿Eh? ¡No! ¡La patada que le dieron! ¿Qué número dice? 42. ¿De quién es? De Daniel Angelici. Sí. Pará, ¿no me habrán puesto un bolero en el culo y yo no me di cuenta? No, ¿qué no va a chequear, Carlos? ¡Perfecto, señores! ¡Vamos a la pausa! Y después de la pausa, ahí está. Ya puesta la foto en...